Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Esta semana estamos aquí de vuelta para contaros todo lo relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, las renovables, con el agua, con la biodiversidad y con todas esas materias que siempre nos interesan en este programa Mangas Verdes, siempre en marcha, gracias a Signus, reciclando neumáticos en baterías acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en signus.es. Hoy nos puedes descubrir en este programa en una realización técnica, la que lleva a cabo Marina Ruiz, y en nombre del equipo de redacción de Feverde os saluda Pedro Pablo May. Hoy comenzamos y lo hacemos echando un vistazo a nuestro catálogo de invasoras. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invas Aqua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invas Aqua es un proyecto financiado por el programa Life con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Este pasado mes de septiembre ha comenzado la tercera campaña de muestreos de la almeja asiática en 22 tramos del eje del río Ebro. Es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que la ha puesto en marcha. Busca comprobar hasta dónde se ha propagado esta especie invasora desde 2019. Se trata del tercer estudio para conocer la presencia y distribución de almeja asiática, Corvicula fluminea, que así se llama por su nombre en latín, al que el organismo de Cuenca ha destinado 18.000 euros. Junto con el diagnóstico sobre la evolución y distribución, se recopila información sobre los efectos que esta especie, junto con otras como el mejillón cebra, pueden estar produciendo en las áreas fluviales de la cuenca del Ebro y en las náyades autóctonas. Durante la campaña se realizan trabajos de campo en 22 puntos del Ebro, desde el nacimiento hasta el puente del Estado en Tortosa, en Tarragona. Abarca las comunidades de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Y con los datos se elaborará una comparativa de evolución respecto a 2019, cuando también se analizaron las poblaciones de este molusco en el mismo cauce del Ebro. En 2020, el estudio se centraba en los principales afluentes desde Burgos hasta Tarragona. Los trabajos se suman al seguimiento que el organismo realiza cada verano desde hace más de 16 años del mejillón cebra, este se llama Dreisena polimorfa, por si tenéis curiosidad, o en los últimos 6 años a las prospecciones de caracol manzana, Pomaquia sp, y constituye una línea más de participación activa y de colaboración con las administraciones competentes en el control de especies invasoras. El estudio de 2019 permitió comprobar que seguían libres de corvícula los tramos de cabecera del Ebro, aguas arriba de Logroño, lo que se reflejó también en el estudio de afluentes, mientras que los ejemplares aparecían principalmente en el tramo medio y sobre todo en la desembocadura del Ebro. Invas Aqua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la Agencia EFE. Una manera de conservar el medio ambiente es a través de la economía. Puede que no te interese mucho conservar una zona natural por su belleza o porque no comprendas la importancia para el ecosistema, pero el bolsillo, ay amigo, del bolsillo entendemos todos. Y si algo es interesante para el bolsillo, es más fácil convencer a los más reticentes de la necesidad de mantener en condiciones un paraje natural. El mar o el océano, por ejemplo. De ahí nace la filosofía de la llamada economía azul. Hoy vamos a hablar en el programa de un ejemplo de economía azul en Asturias. Luis Díaz es el director gerente de la Sociedad Municipal Gijón Impulsa y, bueno, una sociedad que ha puesto en marcha una marca llamada Campus del Mar. Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa? Vamos a ver, Gijón es, nosotros entendemos que es un caso particular en cuanto a la economía azul, que se basa principalmente en potenciar todas aquellas actividades sostenibles que tienen relación directa con el mar y los océanos y, bueno, pues como decía, en la ciudad confluyen un ecosistema empresarial, de investigación, educativo, muy importante, ¿no? Por eso ponemos el foco sobre este sector. ¿Qué instituciones van a participar en esta marca? ¿Perdón?
¿Qué instituciones van a participar en esta marca? Bueno, pues en esta marca participará, pues liderando este proyecto, pues el propio Ayuntamiento de Gijón. Nosotros somos una sociedad municipal que se ocupa del desarrollo económico y la potenciación de los sectores empresariales, pero además, como decía, hay importantes instituciones en el ámbito, ¿no? La autoridad portuaria, como el puerto del Musel, el Instituto Oceanográfico, un importante centro de formación profesional vinculado al mar también, un centro que es referencia europeo, que es el Centro de Seguridad Marítima Integral de Veranes, en Gijón, los puertos deportivos, y como digo, un importante sector empresarial que se mueve en torno a esta economía. Uh-huh. Bueno, por poner algunos ejemplos de economía azul, podemos hablar, por ejemplo, del turismo, es que el que nos viene más rápidamente a la mente, a lo mejor el turismo vinculado a la conservación o la pesca, pero hay más actividades, ¿no? Sí, hay múltiples actividades que de una manera u otra tocan lo relativo al mar, ¿no? Pero el turismo también tiene un peso muy importante, especialmente en estos últimos años ha tenido un crecimiento muy muy destacado y evidentemente buscando también esa zona costera del municipio que ofrece pues excepcionales recursos. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una iniciativa de este tipo, una empresa, por ejemplo, para considerarse sostenible dentro de lo que es el marco de este programa? Pues los parámetros de sostenibilidad, están integrados en el propio proyecto, ¿no? De algún modo deben de ser respetuosas en la utilización de recursos, en su reutilización, todo lo que tiene que ver con el reciclaje posterior, el respeto a las energías, que estas sean sostenibles. Quiero decir, toda la cadena de valor que se produce debe de contar con esos parámetros de sostenibilidad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, desde nuestra función municipal, trabajar con los proyectos en la formación integral en sostenibilidad desde su inicio, ¿no? Cuando tocamos aquellos proyectos de emprendimiento, pues ya trabajamos con ellos un modelo de negocio que integra la sostenibilidad en todas y cada una de sus fases. ¿Pensáis que esto puede tener un efecto relativamente inmediato en la zona? Todos los proyectos necesitan un tiempo para consolidarse, ¿no? Pero partimos de una posición un tanto aventajada, ¿no? En la ciudad, el valor agregado bruto que aporta el sector de la economía azul ya es un 13% de la economía local, ¿no? Uh-huh. Y en términos de empleo, pues está en torno al 14%, ¿no? Eso es un punto de partida muy importante. Hay destacados proyectos que están desarrollándose y que creemos que tienen que ser un poco el motor, ¿no? Y el elemento tractor que dé pie para seguir avanzando en este tipo de economía. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguno de esos proyectos? Bueno, pues tenemos proyectos que tienen que ver con las energías, con la utilización de nuevas energías en el mar. Tenemos proyectos que tienen que ver con acuicultura o con transformación de alimentos. Proyectos muy digitales que lo que hacen es incorporar estas tecnologías en la información y la comunicación, pues tanto a los servicios portuarios como a la navegación. Tenemos sistemas de seguridad destacados que de manera coordinada con el Centro de Seguridad Marítima Integral, pues también están procurando nuevos desarrollos. Hay una variedad de sectores, ¿no? Porque cuando hablamos de economía azul, hablamos de un multisector, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, en cada uno de esos campos sí hay cosas muy, muy interesantes. Bueno, España tiene 8.000 kilómetros de costa. Muchas de nuestras principales ciudades están en el litoral. Estamos hablando de Gijón, pero ¿el proyecto que habéis puesto en marcha es exportable al resto del litoral español? Bueno, es exportable el modelo, ¿no? El caso de éxito podría ser, ¿no? Nosotros nos basamos en un modelo que llevamos desarrollando 20 años, que es la milla del conocimiento de Gijón, que tuvo como germen el Parque Científico Tecnológico de la ciudad, y en el que nosotros intervenimos pues como agentes dinamizadores de ese entorno, ¿no? Trabajamos todo lo relativo a generar infraestructuras apropiadas para que los proyectos se desarrollen, trabajamos los servicios de alto valor añadido para que las empresas se sientan acompañadas y con proyectos, como digo, que les aporten valor en su crecimiento
de consolidación, y trabajamos también diferentes palancas de financiación, ¿no? Desde fondos de capital riesgo hasta financiación más tradicional, ¿no? Creemos que ese es el modelo que puede ser exportable, aprovechando las potencialidades, pues, de cada ciudad en su ámbito, ¿no? En su entorno, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese proyecto y os deseamos que funcione extraordinariamente bien, porque todo lo que vaya bien en ese sentido, en Gijón, nos va bien a todos. Luis Díaz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Mangas Verdes, en marcha. Tengo que ir al taller a cambiar los neumáticos, pero no sé qué hacer con mis viejos neumáticos usados. De eso se encarga Signus. Retira gratuitamente todos los neumáticos usados del taller. Los clasifica y los recicla para convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, suelos para parques infantiles o pistas deportivas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Viajando con Renat Urguat. Un minuto, un humedal. Hoy volvemos a Málaga y no muy lejos de otro humedal que ya ha desfilado por este microespacio, el de la Laguna de Fuente de Piedra, si os acordáis. Hoy le toca el turno a las vecinas lagunas de Campillos, reserva natural y por supuesto humedal, una zona húmeda de origen endorreico, de las que tienen, o mejor dicho, de las que no tienen salida fluvial hacia el mar o el océano. Estamos hablando de 80 hectáreas de extensión rodeadas de una zona de protección adicional de poco más de 1.000 hectáreas en el término municipal de dicho nombre, en Campillos, dentro del partido judicial de Antequera, dentro de lo que es el sistema bético, aunque su topografía es básicamente llana. Quizá por ello, las correntías de tipo difuso y produce fenómenos de erosión laminar que van empobreciendo los suelos poco a poco. Ubicadas en un clima templado, cálido mediterráneo, con una estación seca y con mucho calor en verano, las lagunas son de carácter estacional, por lo que se van llenando de agua desde comienzos del otoño, o sea, más o menos por estas fechas empiezan, hasta principios del verano, cuando se secan totalmente. Son, como quien dice, lagunas de ir y venir. La más grande se llama Laguna Dulce, y el resto son Laguna Salada, de Capacete, de Camuñas, del Cerero, Redonda, del Lobón, del Toro, de la Marcela, Panza y Menaute. Todas ellas tienen ese carácter estacional, presentan una salinidad relativamente alta, incluso lo que se llama Laguna Dulce. La vegetación natural no es precisamente abundante, por eso de las limitadas precipitaciones y a las labores de labranza en la zona. La más abundante se refiere a los juncos, castañuelas y carrizos, aunque también hay matorral, incluso olivar, y en el caso de la laguna más grande, la Dulce, destaca su flora acuática, incluyendo la Altenia orientalis, la chara áspera, la chara galoides y la rupia marítima. Y en cuanto a la fauna, pues es muy variada. En cuanto a las aves, tenemos perdices, calandrias, isones, tórtolas o jilgueros, o águilas pescadoras, halcones peregrinos, flamencos, fochas o cigüeñales. Y estamos hablando solamente de unas pocas especies. Hay también diversos tipos de reptiles, culebras, bueno, todas las del mundo, viperinas de agua y bastardas, o lagartos, o celados, o salamanquesas comunes. Y también mamíferos, liebres, conejos, zorros, ratas de agua, topillos, musarañas, murciélagos y comadrejas, entre otros animales. ¿Se puede visitar? Por supuesto que se puede visitar, con las correspondientes precauciones para no dañar el medio ambiente y con un paseo tranquilo, las vecinas lagunas de Campillos. LIFE Renat Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Bueno, hemos hablado más de una vez sobre energías renovables en este programa, más de una vez también sobre la solar fotovoltaica. Hoy lo vamos a hacer de nuevo porque queremos conocer una propuesta de una de las empresas españolas, la compañía murciana Soltec, que ha anunciado sus nuevos criterios para construir plantas más sostenibles. El concepto es ecovoltaica, pero hablar de ecovoltaica nos lo va a contar precisamente Eduardo San Nicolás, que es el director de estrategia de Soltec. Eduardo, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hablar de ecovoltaica no es una redundancia, como decir ecovoltaica? Pues a priori sí, pero en verdad hay más de lo que parece, ¿no? Cuando te pones a rascar, pues hay maneras y maneras de diseñar y de desarrollar las plantas solares
Y bueno, pues nosotros hemos querido poner en valor el concepto ecovoltaica, no solo para Soltec, sino para el resto de la industria, como una alternativa que creemos necesaria para que ese desarrollo y esa construcción de esas plantas solares pues se produzca de una manera sostenible. ¿Qué criterios? Con la sociedad como con el entorno. ¿Qué criterios tenéis para definir un proyecto que pueda ser calificado así, como ecovoltaico? Bueno, nosotros hemos venimos haciéndolo casi desde siempre, lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre hasta ahora. Y lo que hemos hecho es aunar todas esas, digamos, acciones o medidas individuales que ya veníamos haciendo en este estándar de ecovoltaica y hemos agrupado cuatro ejes. Hay un eje que es el eje de excelencia socioeconómica, otro de compensación de huella de carbono, otro de economía circular y otro de biodiversidad. Y cada uno de ellos pues incide en los aspectos, digamos, fundamentales de tanto de la integración de la planta con su entorno como con las sociedades y pueblos y localidades donde se instala, ¿no? Habría que ver uno por uno cada uno de esos ejes, pero a mí me ha parecido importante no solamente el tema ecológico, sino que las localidades donde se instalen esos proyectos se beneficien también, no solo su medio ambiente, sino también creando empleo local, por ejemplo, ¿no? Y fomentando la economía circular. Exacto. Algunas de las medidas que van orientadas hacia esa integración digamos, a generar valor en los pueblos o en las zonas, generalmente áreas rurales donde se localizan, pues son, por ejemplo, el facilitar el empleo local, es decir, contratar a gente a través de las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos y formarlos para que puedan trabajar en las plantas, subcontratar también a las propias empresas de la zona en tareas como movimientos de tierra o en el suministro de algunos materiales. Nosotros queremos que uno de los puntos del estándar más importantes es que el 50% de todos los materiales y servicios que tenga la planta tienen que ser locales, o sea, tienen que ser de allí, de la zona, como máximo nacionales, ¿no? No los tengamos que traer en barco desde la otra punta del mundo, ¿no? Pero creemos que también es importante contar con los ayuntamientos, contar con los vecinos, contar con los ecologistas. Y entonces otro de los aspectos que prima es el llegar a acuerdos con ellos para que ellos tengan conocimiento en todo momento de qué se va a instalar allí en el pueblo, que va a cambiar un poco la sociodinámica del pueblo y que puedan participar de manera activa, ¿no? de eso. Nosotros en ese sentido pues creemos que es importante también que las poblaciones cercanas, en torno a 1 o 2 kilómetros de distancia, puedan autoconsumir parte de la energía que produce esa planta, la energía solar, ¿no? Es decir, esa energía se va a inyectar a la red y una vez que se inyecta a la red se va a ir a cualquier punto del país y generalmente los vecinos luego cuando reciban la factura pues van a tener que pagar lo mismo que cualquiera. Cuando ellos tienen una planta solar justo al lado que ha afectado aunque sea poco a su entorno y de la que no se están beneficiando. Entonces, pues una de las acciones es que ellos podrán autoconsumir de manera gratuita o en condiciones ventajosas de precio esa energía. Asimismo, pues se pagará evidentemente todos los impuestos al de construcciones y obras y de bienes inmuebles a los ayuntamientos, se domiciliará la sociedad allí, eso también es importante, que paguen impuestos en las plantas, en el sitio donde se instalan, e incluso pues que se destine una pequeña parte de los beneficios de esa planta a las propias asociaciones de vecinos, ¿no? En cuanto a economía circular, más propiamente, aparte de los ya comentados, también es importante que no cambie el modo de vida sustancialmente de las poblaciones, ¿no? Pues si allí había, por ejemplo, ganadería, pues que se aproveche la propia planta para pastos, es decir, que se deje pasar pues a las ovejas o las cabras o las vacas para que puedan pastar en la planta, porque eso beneficia a la propia planta, así que las plantas, digamos, la vegetación no hace sombra sobre los paneles solares y al mismo tiempo están en un entorno cerrado, protegido, vallado, donde están en un entorno seguro los animales. Y así podemos hablar de otro tipo de negocios, como puede ser, por ejemplo, la miel, ¿no? Pues las colmenas están protegidas, están en un sitio donde no las pueden robar y además pues favorecen la floración, o sea, la polinización de las plantas. Se trata de integrar la planta solar con la biodiversidad de la zona
y aprovechar la misma economía que había para potenciarla de una manera, en este caso, pues gratuita, es decir, pueden pastar libremente por la zona, ¿no? Es interesante porque además se busca una relocalización y un impulso de la industria y de las actividades locales, porque ya hemos sufrido durante demasiados años esto de la externalización. Comentabas bien antes lo de que no haga falta tener que traer nada en barco desde el otro punto del mundo, sino poder manejarse con todo lo que hay en la zona. Hay también un impulso a la biodiversidad local, ¿no? Con los proyectos vuestros. Yo creo que esto de las colmenas es un ejemplo, pero igual podéis ponernos alguno más. Sí, bueno, para nosotros es importante que desde el mismo diseño de la planta, y de hecho así está diseñado, así está concebido el estándar ecovoltaica, cumpla los 17 ODS, y por eso estos cuatro ejes vertebrales que digo cumplen al final uno tras otro todos estos 17 ODS, ¿no? Entonces, uno de ellos, o algunos de ellos, tienen que ver con la biodiversidad. Las plantas de por sí, a pesar de que estamos viendo que hay muchas plantas, o sea, muchos proyectos, muchas promociones, la realidad es que la mayor parte de ellas se caen en el proceso, y se caen precisamente, pues, a veces porque no tienen financiación, pero generalmente porque no cumplen algún criterio ambiental. Ahí suele ser donde está principalmente el cuello de botella, ¿no? Entonces, tenemos que estar tranquilos de que, a pesar de que escuchemos que hay muchas plantas solares en España, la realidad es que cumplen, el sistema es bastante garantista y cumplen absolutamente con todos los criterios y todos los estudios de impacto ambiental necesarios. Además de eso, se pueden establecer algunas medidas adicionales. Por ejemplo, nosotros diseñamos las plantas para que desde el principio no usen prácticamente hormigón. El hormigón prácticamente en la planta tiende a cero. Eso garantiza que luego, pues, la planta va a ser reciclable y que se va a poder desmontar y el entorno va a volver a como estaba antes inicialmente. Luego, los vallados son cinegéticos, permiten el paso de pequeños animales a través de las vallas, ¿no? Aprovechamos generalmente también para dejar espacios. El 10% de hecho de las plantas se dedica de la superficie total del proyecto es precisamente para fomento de biodiversidad, en el sentido en el que se plantan especies arbóreas de la zona y se dejan como espacios naturales dentro de la propia planta. Se forma como un pequeño oasis dentro de la planta, que además está protegido porque nadie puede entrar ahí y prácticamente no hay humanos, ¿no? Entonces estamos viendo que allí pues los pájaros y las distintas aves esteparias, por ejemplo, que suelen estar en zonas aisladas, los utilizan para cría. Luego además aprovechamos la inclinación y las pendientes cuando se para que no las tocamos, y allí donde se acumula el agua aprovechamos para formar humedales donde ponemos nidos para pájaros y cosas por el estilo. Entonces, todo este conjunto de medidas que van orientadas al final a que la planta, como digo, sea un pequeño oasis de la naturaleza con muy poca interacción humana, donde no hay ruido, las plantas solares no tienen ningún tipo de ruido ni ningún tipo de emisión ni polución, ayuda al final a que estamos hablando de que la fotovoltaica es extensiva en el suelo, pero no intensiva, es decir, allí prácticamente no hay nadie, y aparte, incluso en la limpieza, priorizamos la limpieza en seco, ¿no? Es decir, no, ni siquiera queremos que pasen máquinas con agua para poder limpiar las plantas, ¿no? Entonces, todo esto hace que se fomente la biodiversidad de la zona y, como digo, se formen estos pequeños oasis o grandes oasis en función de la superficie de la planta donde la naturaleza prolifere por sí misma. Sois de Murcia, pero tenéis presencia en buena parte del mundo, según veo por aquí, no solamente en toda España, sino en distintos puntos de América, en 16 países en total. Sí, estamos en 17 países. Es verdad que nuestra actividad principal es en España y Latinoamérica, por afinidad cultural y por donde, digamos, nuestros caminos han ido. Es cierto que hay diferencias entre Latinoamérica o entre las plantas en Latinoamérica y las plantas en Europa. En Latinoamérica estamos hablando de que generalmente las plantas se ubican en desiertos, donde el tema del suelo no es un problema. Tienen zonas vastas para instalar estas plantas. En cambio, en Europa está bastante más poblada, especialmente estamos viendo países como Francia,
Italia, que ya desde el principio están considerando estas acciones de ecovoltaica en los proyectos, pero también cada vez más en España, donde las plantas grandes son cada vez menos y las plantas pequeñas cada vez más, ¿no? Entonces tiene que haber una integración, ya digo, a nivel ambiental, pero también a nivel socioeconómico, y tenemos que ser capaces, por supuesto, que esa es otra de las medidas que tenemos, de integrar las plantas en el entorno, plantando árboles y especies locales, de manera que las placas solares prácticamente no se vean, se queden integradas allí. Nosotros de esa manera también compensamos la huella de carbono durante la construcción de la planta y aprovechamos el voluntariado, que tenemos un servicio de voluntariado interno en la empresa, para hacer, junto normalmente con ecologistas, para plantar pues estas especies arbóreas que van a proteger visualmente la planta y van a favorecer la integración con la biodiversidad. Pues ahí queda la idea, el concepto de lo que es la ecovoltaica, la energía ecovoltaica que patrocina Soltec. Gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy en el programa. Muchas gracias a vosotros, un placer. Mangas Verdes, alegra tu planeta, alegra tu vida. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa Life de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Hoy es el turno del pruno, un árbol que nos ha acompañado desde tiempos muy antiguos porque lo hemos explotado básicamente en agricultura desde entonces. Son más de 200 especies, incluyendo el Prunus avium. ¿Qué dices? ¿El Prunus avium? ¿Este qué árbol será? Igual no suena, pero si os decimos que su nombre popular es el cerezo, pues ya se nos hace la boca agua pensando en su fruto. Y lo mismo pasa con el Prunus domestica, más conocido como el ciruelo, o el Prunus armeniaca, o albaricoquero, o el Prunus persica, que es el melocotonero, por poner algunos ejemplos. Hasta el almendro es un pruno, aunque algunas fuentes lo consideran un género independiente y abogan por ello. Es complicado saber cuánto tiempo llevamos interactuando con los prunos, o sea, comiéndonos su fruta. El melocotonero y el albaricoquero, por ejemplo, sí sabemos que se cultivaban en China hace 4.000 años y que desde allí se fueron a Persia y que Alejandro Magno, en sus conquistas macedónicas por Oriente, se las trajo para Europa. Los antiguos romanos primero y la administración carolingia después extendieron los cultivos por todo el Mediterráneo y el centro de Europa, y hasta el siglo X, quizás es el XI, no está claro, llegaron a las Islas Británicas. En el siglo XVII los españoles las llevamos a América y las plantamos en los que territorios en los que hoy podemos encontrarlos, pues, por ejemplo, en Texas o en California, que son algunos de los principales productores. Aunque en América no se llaman igual las frutas. Por ejemplo, si estás en Chile, no pidas un melocotón porque no te van a entender, pide un durazno. Pero lo llamativo de los prunos no es solo sus frutos, también la impresionante floración que ofrecen. Muy bella de ver. No hay más que pensar en el espectáculo que todos los años nos ofrecen los cerezos del Valle del Jerte, en Extremadura, o en las estampas similares que podemos observar muy lejos de aquí, en Japón, donde también es muy popular esta floración y se ha visto recreada, por ejemplo, en los famosos haikus, los poemas nipones, que a menudo toman la naturaleza como tema central y dentro de ella la imagen de la flor blanca del cerezo. Estas flores tempranas son, en todo caso, un anuncio del final del invierno y por ello se han recibido con alegría en el mundo rural, festejando la llegada de la primavera y el buen tiempo. Los prunos son, así, símbolo de fecundidad, juventud e incluso de una nueva vida. Unos árboles, sobre todo, primaverales. Sí, ya lo sé, estamos ahora en el otoño, pero es que nos gusta ir al revés. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Hemos comenzado el año con lluvias, pero no nos quejemos. No nos quejemos porque nuestro refranero celtibérico se congratula con las precipitaciones de esta época. Sí, he dicho el año. Sí, ya lo sé. El año, el curso, quería decir. Vamos, no el año que empieza en enero, pero el año de curso, que empieza ahora en otoño.
Bueno, a lo que iba, las precipitaciones. Si no me creéis lo que digo, el refranero celtibérico, no hay más que ver lo que dice aquí. Octubre lluvioso, año copioso. O aquí, por ejemplo, en octubre, agua del 10 al 20 siempre es conveniente. Así que luzcamos nuestros paraguas con alegría y con simpatía, como dice el clásico, y disfrutemos de la lluvia. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signos, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signos.es. Nos vamos. Hoy hemos contado con la realización técnica de Marina Ruiz. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde otoño!